quindi ruote rumorose e piccole, perché andiamo a conoscere Gian Ferrer, uno skater locale, un ragazzo giovane, 13 anni, 14. Lui mi ha contattato su Instagram e cosa è successo? Si è rotto il braccio esattamente come me, quindi frattura scomposta del radio, però mi ha dimostrato che dopo una frattura non solo puoi fare cruising, ma nel suo caso anche un po' di street skate, fa un po' di trick. Quindi voglio farvi vedere questo fenomeno. Usiamo un po' il gesso come clickbait, come al solito, e lo andiamo a conoscere. Me llamo Gian Ferrer y bueno, soy de aquí de Barcelona y hace un año que patino y bueno, aquí con el skate. Pues yo estaba en el paralel, el skate park, entonces estaba grindando, el croquet, que es así, deslizando, está a punto de caerlo y bueno, se me fue la tabla a la mierda, yo me caí así con el brazo así apoyado. Y bueno, me levanté, no sé qué, me miré el brazo y empecé a gritar. Y bueno, tenía el brazo como una S, o sea, lo tenía roto, o sea, tenía el brazo roto partido. Y bueno, fuimos corriendo al hospital porque nos dolía mucho y yo sabía que estaba roto porque es que estaba como una S. Pero fuimos con el skate al hospital, tope rápido con mis amigos, y bueno, que me ayudaron mucho. Me dolía mucho, era un dolor muy intenso. Entonces después yo, bueno, pensé que... Fui muy positivo y pensé que sería un esguince de muñeca, no sé qué, y que estaría una semana. Y tengo para 2 semanas más, y ya llevo 2 semanas. O sea, en total he tenido que pasar como 4 semanas. Sí que estaba positivo para pensar que era un esguince. Claro. Sí, madre mía. Y bueno, ¿qué onda con el patinar, con el yeso? Pensaba de patinar y me recuerdo que me mandaste ese video. Bueno, en el comedor, o sea, sí. Fui y del engorí le digo, va, pruebo kickflip. Y first try me salió kickflip, tal cual. Me quedé flipando, muy fuerte. ¿De ahí pensaste que podías patinar igual, quedaba igual? Sí, bueno, yo, mira, aquí ya estoy, ¿no? Patinando con el yeso. Yo digo que con el yeso más vale que no intentes cosas nuevas, porque si te caes con el yeso, va, a mí me dijeron que si me caía o algo, me tendrían que operar, porque es que ya era un tallo verde y es que un poco más roto y ya me operan. Entonces, bueno, yo... Me estoy tomando en calma y estoy intentando hacerme mis trucos, mis líneas, pero con calma y sin probar muchas cosas nuevas, porque es que caigo mal otra vez y es que me operan y todo el pollo. Bueno, que el skateboard es un deporte que es de peligro, o sea, te puedes lesionar fácilmente y quedarte tetrapléjico, muchas cosas. Pues que vi un vídeo de un chaval que está grindando un coche, porque había una rampa y aquí ya había el coche, ¿no? Entonces lo intentó grindar y había otra acera y es que se cayó de espalda a la acera, directo. ¿Viste cómo se cae diferente cuando tiene el brazo así?
cuidado, no me habías dicho que eso no se puede hacer con escayola. Va, espera, ya. Sí, sí. No, otra. Bueno, esta rampa es un poco peligrosa, así que yo con la escayola solo le he dado 3 intentos, porque, o sea, es bastante peligrosa y tal. Stancando tra queste ruotine, pazzo. Non è la stessa roba del cruiser. Alla fine ho visto che c'è un po' troppa roba qua intorno che stavo perdendo di vista per cercare di parlarvi in italiano, di portarvi contenuti in italiano. Qui sto un po' pensando se non virare i contenuti a 2 o 3 lingue e poi magari sì, distaccare e aprire un nuovo canale se facciamo tante cose in spagnolo o tante cose in inglese, ma nel frattempo ditemi voi se potete sopportarmi in questo periodo trilinguistico, se va bene così con i sottotitoli di sotto. Ho bisogno di capire un po' perché non voglio uscire un po' troppo dallo schema. Qui sotto c'è anche il mio di link di Instagram, quello che dicevamo prima, e seguitemi, interagite, mandatemi le vostre foto, notizie, cose. Io cerco di stare dietro a tutti, non è facile, non offendetevi se non vi rispondo subito, però prima o poi dovrei riuscire a rispondervi. Al prossimo video non vi dico più su cosa sarà, perché mi sto deludendo, perché non mantengo mai quello che prometto. Ciao!